Mire, la esposa del dictador Ortega da pena, da vergüenza. Para nosotros los nicaragüenses es una pena que ella sea supuestamente la primera dama, cuando encubre a este delincuente, porque ella sabe muy bien, su hija la encara y le dice que la Violó. violó desde los 11 años de edad. Y sabiendo ella que este individuo la violó a su hija de 11 años de edad, todavía lo apaña. Da la idea de lo perverso que es esta señora, de lo diabólica que es esta señora, puesto que es conocido ya sus costumbres de brujería y cosas de magia negra. La justicia norteamericana dio a conocer una parte de esos expedientes que muestran cómo el erario público venezolano fue trasladado por gran mayoría por empresarios, funcionarios y exfuncionarios de los regímenes de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez al sistema financiero norteamericano. El caso de 1.200 millones de dólares que involucra a uno de los llamados bolichicos, Francisco Colbert, es uno de el grupo de casos que en una oportunidad conversamos y que mi fuente señalaban que era amplio y que probablemente podía superar a Odebrecht en el monto del dinero lavado en el sistema financiero norteamericano. Es decir, estamos conociendo un caso de 1.200 millones donde hay varios involucrados, entre los cuales se encuentran esos personajes que habían sido señalados en múltiples oportunidades, pero que hasta el momento habían escapado de la justicia, como son los llamados bolichicos, pero vienen otros casos más relacionados con este otro que se conoció esta semana. En el caso de los 1.200 millones hay una persona involucrada, que es justamente el llamado conspirador 7, que está relacionado con la persona que compró o que aparece como propietario mayoritario de Globovisión, el señor Raúl Gorri. Pero hay otros involucrados, es decir, este no es el único personaje que forma parte de esa trama. Se va a dar a conocer un caso también muy vinculado a este, donde pues hay una enorme cantidad de personas, algunas de las cuales todavía ni siquiera las habíamos oído nombrar, pero que definitivamente están vinculadas porque hay banqueros, hay operadores financieros, hay personas que no tenían medios de comunicación y compraron medios de comunicación, y obviamente hay funcionarios.